donde YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un gameplay de Doom Torres and Demons, capítulo 2. Ya que la última vez se nos habíamos escapado de la mansión de la vieja loca, que resulta que no era una vieja loca, era un travesti demente que se había escapado del manicomio. Así que vamos a comenzar con el capítulo 2. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Anacleto. La casa ha sido clausurada, no hay nada, por suerte hay un escondite secreto. ¡Ah, mira tú qué coincidencia más grande! Tiene que estar aquí debajo, pero nunca lo encontraré entre todos estos arbustos. ¡Malditos arbustos! Me gustaría agitarlos para dejar caer sus hojas. ¿Cómo puedo hacer eso? Tengo que agitar todo. ¡Mala suerte nomás, pues! ¿Quién te manda? Tal vez era aquí... ¡No! ¡Malditas hojas! ¿Dónde está la escotilla? Imprecauciones, ¿qué es eso? Demonio desvalido, desvelado, oh perdón, ayúdame a encontrar la entrada. Imprecadido, la estamos buscando, claro, la estamos buscando. Haría falta algo para que todas estas malditas hojas volaran. Lo único que hace falta es un gran terremoto. ¿Cómo un terremoto se va a llevar las hojas? ¡Demonios desvelados! ¡Te invoco! ¡Haz vibrar la tierra y sacude las hojas! Oye, ¿quieres hacer que la tierra tiemble o no? ¡Muévelo! ¡Vamos, muévelo! Oye tú, que estás en la pantalla con esa mirada de idiota en tu cara, ¿qué? ¿Entiendes que tienes que sacudir estas cosas con la mano, no? ¡Ah, me está hablando a mí! Oh, sé que yo estaba leyendo como tonto la historia y me estaba hablando a mí, no me había dado cuenta. A ver, ¿qué tengo que hacer? Oh. Ah. Si agito la pantalla, hago así. Y si hago así. A ver. Y si muevo el dispositivo. Ah. Oh, qué buena. Gracias, señor demonio. Poco después... ¡Oh, qué buena! No me había percatado que me estaban diciendo literalmente a mí que moviera la tierra. Es un juego interactivo. Yo acabo de mover el celular y acaba de temblar todo. Claro, yo estaba leyendo, pero no me había percatado que me hablaban a mí, po. ¡Oh, qué bueno! Me acabo de sorprender mucho. El juego está genial. Ya, continuamos. Poco después... Junior, ¡wow! Es impresionante ver este lugar de nuevo. ¿Qué es esta escotilla? Parece un pasadizo secreto. Puede que llegue tarde. Bueno, supongo que tendré que bajar. Como no tenía otra alternativa, o podéis simplemente ir a buscar a la policía y que investiguen el lugar de nuevo, lo cual es una idea nomás, no te estoy diciendo que la hagas. Pero bueno, tú eres el protagonista del juego. No falta mucho para que se ponga el sol. Tendré que darme prisa. Una serpiente. No creo que me pique. No, en realidad sí podría picarme. Inventario, arrastre y suelte objetos para utilizarlos. Ok. Uy, me da cosa. Me da miedo acercarme a la serpiente. Yo sé que me puede picarme, pero... ¿qué pasa si no? A ver, démosle con todo. Ah, no pasa nada. Bueno. Bueno, amiga serpiente, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Has visto un lunático, un satanista travesti del demonio por aquí? ¿No? Ok, gracias. ¿A dónde vamos? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. ¿Ratón? ¿O ratón? Oye, ratoncito, ¿conoces la salida? A ver... ya, vamos por acá nomás. A la derecha. Maldita sea, estoy dando vueltas en la primera habitación. Ya. Vámonos por aquí entonces. A la izquierda. Hermano, ¿sabes que si yo me encontrara en ese tipo de situación, yo saldría arrancando como pinche loca por la calle porque me estoy adentrando a la guarida de un psicópata travesti del diablo? ¿Qué otra razón necesito para salir arrancando? Ninguna, no necesito ninguna. Solo tengo que salir de aquí y empezar a correr como loca mientras agito los brazos por la calle. Por el centro. Maldita sea, estoy dando
No, estoy de vuelta al principio de la habitación. Vamos de nuevo. Izquierda. Sí. Ahora me voy por la derecha. A la derecha. No, de nuevo. A ver. A la izquierda. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien. A la izquierda. Sí. ¿A la izquierda? ¡No! ¡Ah, juego troll! Me cambió todo. ¡Oh, por fin! ¡Pero por fin! ¡Pero por fin! ¡Pero por fin! ¡Pero por fin! Logré salir de ese laberinto de puerta de entra, sale, entra, derecha, izquierda, centro, entra. ¡Oh, por fin logré salir! Ahora, continuemos con la aventura. ¿Sabes que si supieran cuánto me costó salir, hubiera sido una locura? Estoy casi una hora aquí viendo entrada, salida, prueba y error, prueba y error. ¡Dios! Por fin salí. O sea que ahora siento una alegría tremenda de poder seguir con el juego. ¿Cuánto llevo? Casi 8 minutos jugando de puro laberinto. Ahora, continuamos con el juego para que el gameplay no termine aquí, porque realmente sería horroroso tener que ver todo esto de nuevo. La salida, por fin. Yo también digo lo mismo, amigo. ¿Cómo abro esta escotilla? Ah, ya sé. Pero hermano, un pentágono, una serpiente y un gallo que está sosteniendo un objeto de dudosa procedencia. Yo mejor me quedo en la alcantarilla, está más bonito que allá afuera. Wow. No sabía que la villa también tenía un jardín interior. Ranita, amiga ranita, ¿quieres decirnos algo, amiga ranita? No puedo volver al laberinto ahora. Puede que Regade ya haya encontrado una víctima. Regade. Vámonos por aquí. Ah, ya. Por acá entró la mansión. ¿Y qué hay por acá? Ese pentagrama le falta una pieza. Una estatua horrenda. Lo mismo dije yo, amigo. Ahora vámonos por acá, a ver qué pasa. Caballito. Es la estatua de un caballo con unos dientes preciosos. Ok. What the fuck. Es un cuadro bastante inquietante. Veamos si puede, si entra en el inventario. Ahora, ¿cómo entró en el inventario? No tengo idea. No me preocupo, no me pregunten de cera porque yo no sé nada que está pasando aquí. Es la estatua horrenda de un hombre cabra. En la boca tiene un hueco. Es un cubo vacío, me podría ser útil. Y para acá no hay nada más. Ahora nos vamos. Realmente, en vez de seguir con mi vida normal, conseguir un trabajo, una novia y dejar que las autoridades se encarguen del asesino, estoy yo explorando la mansión satánica de un loco. ¿Qué podría salir mal? Muchas cosas pueden salir mal. Pero continuamos. Puerta. Puerta cerrada, el plomo tiene una forma calavera. A ver, inventario, cubeta. He llenado el cubo. Perfecto. Por acá no hay nada más. El agua de la lluvia, lo suficientemente ácida para corroer el techo. Perfecto. El cubo de agua no funciona. Perfecto. Y un cuadro no funciona, pero por supuesto. Me imagino que el cubo de agua tendré que vertirlo en la estatua que tiene la boca abierta, po. Porque otra cosa no se me ocurre. Vamos para allá. Veamos qué pasa. Ah, espera, para. Salió un cuadro de pregunta.
Parece que alguien ha robado un cuadro. Oh, no me digas, ¿en serio? ¿Lo descubriste tú solo o algo te dio un indicio? Veamos. No funciona. No quiero irme de aquí. Esta estatua de un hombre cabra en la boca tiene un hueco. Perfecto. Cubo de agua. No funciona. Ah, ok, se me acabaron las ideas. Ay, por si acá, no funciona. Tenía que salir de la duda. Veamos otra cosa. No creo que esto se ponga aquí. No. Aquí. No. Esto aquí. No. Menos. Es una estatua horrenda. Sí, eso ya lo sé. No creo que el cuadro quepa aquí. No funciona. Me lo imaginaba. El cubo de agua. Tampoco. La rana. No puedo atrapar a la rana. Un diente gigante puede usar... Puede ser útil, aunque en este momento no sabría cómo usarlo. Un diente gigante... Diente... No funciona. No puedo volver. No. Voy a ir a la sala del caballo de nuevo. No se me ocurre otra cosa. Veamos. ¿Qué puede pasar? Ahora es un unicornio bellísimo. ¡Ah, era un unicornio! La vida te sorprende de muchas cosas cuando no pones atención en ella. Aunque ha perdido todos los dientes. He recogido una dentadura. Ahora me imagino que la dentadura... Se la tengo que poner al... La estatueta aquí. ¡Rayos! ¡Amigo! Es un cuadro que inquieta bastante. No me digas, amigo, ¿en serio? Una placa en la pared dice... El gran cabrón... Ok, ese es un buen título. Un cuadro que inquieta bastante, sí. Una placa en la pared que dice... Saturno devorando a su hijo. ¿De qué tengo yo la pintura? No funciona. No quiero salir del juego todavía. Ya. Perfecto. Es un cuadro que inquieta bastante. Puerta cerrada. Rayos, me estoy quedando sin opciones de qué hacer. Realmente se me acaban de acabar toda la idea, los, por así decirlo, mi inventario, tengo este cubo de agua que no funciona para nada. No puedo ponerlo aquí. No puedo ponerlo. ¿Y si captura a la ranita? No, menos. Tampoco puedo ponerlo acá. Acá tampoco. Aquí menos. Ah, pero este cuadro, pues. Mira que soy. Este cuadro es bastante inquietante. Veamos si puedo entrar en el inventario. Perfecto. Este era el cuadro que me faltaba, pues. Yo pasé como 3 veces delante de él, pero no me había percatado. Mira que soy tonto, soy un verdadero retrasado. Por favor, dame dislike. Dislike, por favor, dale a este video porque me lo merezco como ser humano. Ahora, entramos. Y colocamos.
y O botón. Es un azulejo. El azulejo va con el otro cuadro que está afuera. Me parece perfecto. Perfecto como cada pieza del rompecabezas cae donde debe. Me parece maravilloso. Y el azulejo aquí. Creo que puse el azulejo al revés. Sí, bastante chueco lo pusiste. ¿Y ahora qué hago? Tocar no es la solución, tienes que darlo vuelta. ¿What? Tocar no es la solución, tienes que darlo vuelta, pero amigo. No funciona. A ver, ok, ¿cómo ahora lo doy vuelta? Gente. No se lo van a creer. Acabo de poner el celular al revés y ahí lo acaba de acomodarse. Que me encanta este juego. Realmente siento cómo manipula mi mente. Se está metiendo dentro de mí el juego. Hola, lechera loca. Por supuesto, la pieza tiene que estar puesta al revés. Ha salido una llave con forma de cráneo del interior. Tomé la llave. Hoy realmente siento como... ya no sé qué es real y qué no. Me parece extraordinario el juego. La llave se ha abierto. Realmente para llegar aquí... hacer todo esto me costó un montón. Realmente la sufrí, pero valió la pena. El juego es realmente genial, además de interactivo y juega con tu mente. Pero iremos dejando gameplay hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle a like. Y si no te gustó, dale dislike, ya que no soy famoso ni dependo de tu opinión. Así que nos vemos. ¡Hasta la próxima!